Soy Rubén Encián, soy de la ciudad de Lima. Bueno, soy el guionista y director de Santo Domingo de Guzmán. Pertenezco a la productora Azul Corporación, soy el director creativo ya de hace más de 8 años, con el cual venimos realizando todas las temporadas de los series de los santos peruanos y ahora realizando por primera vez la vida de un santo que no es peruano, ¿no? Que es un santo español, Domingo de Guzmán. Lo que nosotros notamos es mucha providencia. La providencia se ve reflejada en cómo va realizándose las cosas, cómo la gente va sumándose, cómo Dios va abriendo los caminos para que salga esta producción, más ahora en tiempos de COVID. También está la parte de diferentes dificultades que se dan, ¿no? Parte humana, técnica. Pero yo me siento muy contento de poder ver un guión al cual, de un personaje que he estudiado, que he investigado, verlo en la pantalla y saber que al menos a una persona va a cambiarle, ¿no? Le va a cambiar su vida, su corazón, ¿no? Como dice el Talmud, el que salva una vida salva al mundo entero. Entonces nosotros quedamos muy contentos si el mensaje llega a una persona. Mi nombre es Claudio Calmet y soy natural de Lima. Aquí en el documental personifico a Santo Domingo de Guzmán. Estaba familiarizado con la vida de Santo Domingo de Guzmán medianamente. De hecho, tuve la oportunidad de grabar también con los amigos de Corporación Azul. Se podría decir que ese de alguna manera ha sido mi acercamiento dentro de del mundo ficcional al universo de los dominicos, ¿no? Para construir un personaje, para interpretar un personaje, sí, de hecho, y trato de empaparme lo más que se pueda, sobre todo si es que es un personaje histórico. Pero siempre mis construcciones parten del guión. Me considero un actor muy intuitivo. Suelo ser alguien que cede mucho a esos primeros impulsos, o me dejo guiar por esos primeros impulsos, que de hecho parten siempre del guión. Y como te comento, lo complemento con ya sea imágenes, registros visuales, música, todo ese tipo de cosas. Todo eso finalmente, o sea, lo que finalmente te ayuda y te enriquece para la construcción de un personaje, ¿no? De hecho, creo que cada actor va encontrando sus propias herramientas en el camino.